señores, nosotros estamos emocionadas, encantadas con Ana Yancy de estar en donde, Ana Yancy. Estamos en el complejo turístico Victoria Gasteiz, mejor conocido como el polideportivo de Nejapa. Nosotros, Ana Yancy, este día de su programa Sábado Soplay, que siempre está emitido de 2 a 3 de la tarde, estaremos dándole a conocer qué significa, qué es lo que hay, qué es lo que usted puede venir a buscar y todo lo necesario. Por ahí estamos viendo que un chucho se nos está atravesando, pero nosotros estamos contentas acá de poder, en estas vacaciones, poder llevarle a usted una hora completa de diversión desde acá, desde el polideportivo. Ana Yancy, los micrófonos son suyos. Pues gracias a Dios estamos dando cobertura, le estamos transmitiendo desde el polideportivo de Nejapa a usted que está ahí en casita disfrutando de estas ricas vacaciones. No sabemos si está haciendo tareas, pues qué lástima, lo sentimos por usted, porque así nos toca a todos hacer tareas. A los profesores se les ocurre, ¿verdad, Jackie?, a dejar muchas tareas, pero qué bien que están con nosotros, así que tareas no importa, pero se la van a pasar riquísimo porque van a estar acá con nosotros. Lo más importante es que hoy dejamos a Álvaro Ceballos ahí en la cueva del hoyo. Eunice, saludos desde acá, desde el polideportivo. Nosotros seguimos aquí gozando, disfrutando de esto que es el polideportivo. Vamos a ver ahí si encontramos algunas parejitas, ¿verdad? A ver qué andan haciendo estos pajaritos. Todavía preguntas qué andan haciendo y ellas se vienen a pasarla de lo mejor. Así que usted, lo estamos invitando para que también se dé cita en estas vacaciones, a que venga, se tire, disfrute de todo lo que puede ver ahí. Como pueden ver, Jackie Ardón en estos momentos se va a lanzar a la piscina. Un momento, todavía no, todavía quiero seguir viva. Bueno, se lanza o la lanzamos, pero algo vamos a hacer. Vamos, Nayansi, yo quiero pedirle al camarógrafo que nos enfoque allá, sin señalar. La gente no va a ser así, la gente no va a ser así. Por allá podemos ver. Miren, está, a pesar de que es sabadito, yo veo un poco vacío, Nayansi. ¿Qué estará pasando? ¿Será que no le dieron permiso de la escuela, de la universidad? ¿Qué será lo que está pasando? Miren aquellos chicos, ¡pum! Eso es lo malo, no organizarse bien. Ahí están los chicos. Acá usted puede visitar el polideportivo. Más adelante vamos a tener a la encargada con nosotros para que nos pueda ver un poquito de lo que polideportivo ofrece. Miren esas bichas que gritonan. ¡Otro grito! Miren, Ana Yancy ya la agarró ahí. Ana Yancy. Me quiero tirar, quiero ir, ya agarrar el hilo y me quiero ir a tirar. Allá están gritando todos, ¡barra! ¿Cómo dice un grito? ¡Todos! ¡Todos! ¡Háganme caso, por favor! Bueno, está vacío, como decía ya Kierdón, está vacío, pero el día de mañana ellos se darán cita y se vendrán desde tempranito. A las 5 de la mañana ellos ya van a estar con las pilas puestas. Mamá, papá, vámonos para el polideportivo de Nejapa. Quiero ir a donde estuvo Jackie Ardón, así que los esperamos. Una de las cosas bien importantes, chicos, es usted en esta vacación, o sea, en lo que resta, ¿verdad? Porque hoy estamos a sábado. En lo que resta de las vacaciones, usted no se olvide, tiene que hacer sus tareas, sus obligaciones y sobre todo disfrutar, pero sanamente. Así es que a las mamás, a los papás que nos están viendo, por favor, cuide de los niños, de los chiquititos. Y si va a salir, deje la mascota, no se va a traer el chucho aquí, porque si usted trae el chucho aquí, eso es terrible. Acabemos de ver un chucho por ahí, un perrito muy bonito que le hizo pipí los pies a Nayansi. Ahí enfóqueme. Le hizo pipí los pies a Ana Yancy. Así es que, amigos, nosotros vamos a seguir grabando acá, haciendo de todo para que usted pueda estar entretenido una hora. Al igual que en su programa Sábado Stock Play, le vamos a tener el video musical al final, que ese video va a ser Vámonos a la Playa de Miranda, Ana Yancy. Y también vamos a tener, gracias a nuestros patrocinadores Spot, como lo es normal, y enviarle un saludo a toda esa bella gente de Valle del Sol, El Tikal, Madre Tierra, y lo mejor, ¿verdad?, que ahora nos encontramos aquí en el polideportivo. Un saludito para alguien que usted conozca en el poli, Ana Yancy. Saludo, no, fíjate que definitivamente no conozco a nadie, pero espero conocer a muchos de esos chicos, y un saludo para ellos y para usted, que también se dará cita mañana, que nosotros sabemos que se lo dará. Y bueno, creo que nos vamos a un corte comercial, ¿no? Pero nosotros después del corte vamos a seguir en otro lugarcito estratégico, rico de acá del polideportivo. Así es que, abusado ahí, y si usted no conoce el polideportivo de Nejapa, ahora lo van a conocer. Así es, continuamos con... Thank you.
Mi papá es dueño. Mi esposa es dueña. Mi amigo es dueño y ahora yo también voy a hacerlo. Al asociarte al Sistema Cooperativo Financiero Fedecases, te conviertes en dueño. Con más de 95 puntos de atención en todo el país. Cada día son más asociados que aprovechan todas las ventajas y beneficios que ofrecemos. Fedecases, todos para uno y uno para todos. Asóciate a Acasipac, 2445-9200. Farmacias Virgen de Guadalupe soluciona tu día difícil. Porque me atienden profesionales confiables sin pagar más. Porque ofrecemos calidad en medicamentos y te hacemos sentir como en casa sin pagar más. Déjanos consentirte. Marca 2235-6000. Servicio a domicilio gratis. Porque me ofrecen calidad de productos y servicio a domicilio sin pagar más. Por eso y mucho más, somos Farmacia Virgen de Guadalupe, Pericentro, Apopa. En Servicio Agropecuario Álvarez encuentras herbicidas, foliares, insecticidas, fertilizantes, semillas de todo tipo, champú para caballos y perros, desparasitantes para perros y ganado, antibióticos y vitaminas para ganado, concentrados para ganado, aves y cerdos, alimentos para perros y gatos, mochilas Protecno. Servicio Agropecuario Álvarez. Los esperamos en nuestra casa matriz, sobre carretera Troncal del Norte, y en nuestra sucursal, en Primera Avenida Norte, número 8, atrás de Iglesia Católica, Apopa. Estudia una carrera que te garantice un futuro mejor. Puedes estudiar técnico y tecnólogo en enfermería, técnico en salud ambiental y equivalencia de técnico para tecnólogo en enfermería, diplomados en arsenal quirúrgico, docencia en enfermería y bibliotecología. San Salvador 2298-9260, Santa Ana 2440-8597, San Miguel 2660-3288. Matricúlate en IEPROES. ¿Cómo te llamas? José. José, ¿cómo le estás pasando? ¿Con quién has venido? ¿Has venido solo? ¿Con tu novia? ¿Con tus amigos? Me estoy pasando de lo bueno, me estoy divirtiendo con mi familia. Hay un saludo para el Centro Escolar Domingo Santo. Ahí, ¿quiero bailar? Vaya, con esa música queremos que nos haga un paso sexy a todas esas chicas que están ahí. Vaya, que lo muevan, que lo... Vaya, vaya. Uy, ahí están viendo a José. Uy, uy. Qué rico, usted así también lo tiene que pasar en el polideportivo de Nejapa. Así que le hacemos la invitación y vamos, vamos a preguntarle a Jackie que si ya tiene a alguien por ahí o no. Bueno, pues vamos. Ahora vamos a ver qué nos dice una chica por acá. Hola, hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Gabriela, ¿cómo le estás pasando? ¿Cómo? Bien. ¿Has venido sola con tus amigos? Mis amigos, ¿y ellos? ¿Y el novio? No. ¿Y por qué? ¿No tenés novio? No. Ah, no, hombre, no perdás tiempo. Un saludo que querrás enviarle para todos los de Domingo Santo. Bueno, un saludo para todos los de Domingo Santo. ¡Dice un grito! Para bailar,
bañas porque domingo la ropa te tengo lista para que te vayas a bañar. Al fin Pedro se animó. En Cuarta Avenida Norte, local número 8, Apopa. Hola amigos y amigas, soy Salma Hayek y están viendo Sexto Sentido. La exitosa y premiada serie Sexto Sentido pone el rostro humano a temas complejos y controversiales. ¿Alguna vez habrás pensado en cómo sería, no? Estas cosas no se hablan, se hacen. Ser la vela y timón de mi destino. No me digan qué debo hacer. Estás haciendo lo que es mejor para vos, Frankie. Pero la gente te señala con el dedo y te grita que Dios te va a condenar en el infierno. De mi destino. No me digan qué debo. Mírala hacer. De lunes a viernes a la 1 de la tarde por NOC TV. Estamos más cerca de ti. Me lleve mi sexto sentido. Sexto sentido. E-Glass.
tratada y purificada por medio de luz ultravioleta y ozono, aplicando 7 ciclos de purificación, utilizando equipo de alta tecnología. Contáctanos al 2519-5711. Búscanos en nuestra página web www.eglass.com.sb. Producto centroamericano envasado en El Salvador por Industrias Solman. Eglas, calidad y pureza. Ahora sí, el mejor lugar para comprar barato los espera en Avenida Quirino Chávez, a pocos pasos de la Escuela Parroquial. Ferroelectrónica Palma, cada día más cerca de usted. Miles de artículos para el hogar, para el trabajo, para la oficina, accesorios para computadoras, pequeños electrodomésticos, artículos de ferretería para su hogar, calculadoras, todo tipo de baterías y mucho más. Aproveche los precios de inauguración de nuestra nueva sucursal, Ferroelectrónica Palma. Calidad, garantía y servicio para servirle mejor. Ahora con 2 sucursales en Apopa, Ferroelectrónica Palma. En una sociedad que no descansa los 7 días de la semana, se vuelve una tarea difícil enterarse del acontecer nacional. Sintonice 7 días, el único noticiero nacional que le conecta con los sucesos de toda la semana en un recorrido por todo el territorio salvadoreño. Manténgase informado con 7 días, el resumen noticioso con reportes desde el interior del país de nuestras 34 afiliadas. Todos los sábados a las 6 de la tarde y domingo su retransmisión a las 7 de la mañana. Solo por Canal 21. Tome el control. Hermanos salvadoreños, somos la empresa líder dedicada a la enseñanza de manejo y capacitación integral en todo lo relacionado a tránsito y seguridad vial. Contamos con el personal capacitado y autorizado por el Viceministerio de Transporte. Ponemos a la disposición la flotilla de vehículos livianos y pesados de última generación. Porque servir es nuestra visión y enseñar es nuestra pasión, te ofrecemos diferentes planes de enseñanza con precios y horarios accesibles. Encuéntranos sobre carretera Troncal del Norte, kilómetro 12 y medio, frente a gasolinera Puma. La Bodeguita del Cerdito es el mejor lugar para disfrutar con tu familia y amigos, en donde puedes saborear lo mejor de nuestro menú. Contamos con amplio parqueo, sala de ventas, amplias y cómodas instalaciones, juegos infantiles, música en vivo. Y para mayor privacidad o reuniones de negocios, visita nuestro salón VIP. Aprovecha nuestras promociones y disfruta de todo lo que puedas comer, en un ambiente seguro y con el servicio y calidad que mereces. Estamos ubicados en Carretera de Oro, kilómetro 14 y medio, Ciudad Delgado, a solo 2 minutos de Apopa. ¡Te esperamos! Thank you.
amigos televidentes, nos encontramos en el área donde están todos los animalitos, los hermanos de Eunice y de Álvaro Ceballos. Por ahí pueden ver que el polideportivo también ofrece una gran variedad de animales porque tiene un mini zoológico. Ahí pueden ver los hermanitos. Por ahí la que está ahí agachadita, esa es Eunice, la que está ahí. El que está adelante es Álvaro. Bueno, ya mucha locurita ahí para mis compañeros. Saludos para ellos. Contarles, amigos televidentes, que también el polideportivo le ofrece una buena seguridad. Y para que nos hable un poco más de cómo son las formas que ellos andan operando acá dentro del polideportivo, tenemos a Don Santo, que es el encargado y de dar la seguridad aquí dentro del polideportivo. Don Santo, coméntenos un poco qué es lo que ustedes y qué horarios están acá para brindándole ese servicio a todas las personas que vienen a turistear, por decirlo así. Sí, nosotros acá lo mantenemos 24 horas, más que todo pendiente con el personal que nos visita, por la delincuencia, evitamos robos y es nuestro compromiso que el turista pues se mantenga bien y se vaya contento para que nos siga visitando. O sea que todas las personas que quieran visitar el polideportivo se pueden decir estamos seguros en el polideportivo. ¿Cuántos agentes son los que están desplegados dentro de acá? Ahorita vemos 14. 14 personas, sí. Que están, mira. Sí, andamos unos que andan así de civil, que son los que andan a la expectativa con la bebida, porque evitando problemas, a veces el alcohólico siempre trata la manera de pelear hasta con sus propios amigos, es lo que nosotros estamos tratando de evitar. Les digo, acá pues tenemos el zoológico, tenemos toda clase de animalitos, pues les digo, lugares, hasta aquí, no, gracias a Dios, no nos ha dado problemas, pues nunca ha habido un pleito, nunca ha habido un herido. Podría haber pasado tal vez de una desgracia que se cae alguien. Y al contrario, pues por la vigilancia les digo, estamos pendientes. Invitarlo, ¿verdad? Los amigos televidentes que están en sintonía del programa Sábado de Stock Play, quiero que usted oficialmente les diga que pueden estar seguros y que visiten el polideportivo. Sí, yo les hago una invitación porque la verdad es de que yo les garantizo pues de que andamos para arriba y para abajo, pues no solo uno, habíamos bastantes y como les repito, hay algunos andan de civil, no andan uniformados, pero sí siempre a la expectativa. Bueno, les invito pues que vengan, que nos visiten. La seguridad aquí les garantizo de que no hay problema. Bueno, nosotros vamos a continuar conociendo un poquito más de lo que el polideportivo acá en el municipio de Nejapa ofrece. Así es que, amigos televidentes, nosotros vamos acá de reversa, como se dice. Ana Yancy, no sé qué se me hizo, yo creo que se encontró ahí a Kinflio. ¿Cómo le dicen a este niño que es de Morazán? No sé, mi camarógrafo me puede soplar. Ah, dice que le dicen Kinfli, pero mira, aquí también puede encontrar lugares donde usted puede poner su hamaca y puede estar como la bebé que está allá. Quiero que mi camarógrafo enfoque a la niña, que ella está hasta con la pachita, está ahí. La mamá de la niña puede girar y decirnos, señora, qué sexy se ve esta tarde. Señora, dele la pacha a la niña, hombre. Niño, ¿cómo se llama el niño, señora? Ahí está el niño Jeremy, dicen que se llama el niño. Vamos a ver, nos vamos a acercar, vamos a ver qué es lo que ella está haciendo con el niño, porque yo veo que le da unas mecidas terribles. Y Jeremy estaba llorando, ¿cómo fue la cosa? No, es que tiene sueño ya. ¿Y desde qué hora lo tiene acá castigado? No, hace poco. Hace poco, y para esta vacación, aparte de visitar el polideportivo, ¿qué más va a hacer? No sé. ¿Por qué no sabe? Torrejas. Comer torrejas, mire. Buena aclaración que he hecho para que toda esa gente se ponga dulce, ¿verdad? Sí. Dale una invitación a la gente, o cuéntenos, mejor dicho, cuéntenos qué es lo que usted siente, por qué le motiva venir al polideportivo, a vivir esta experiencia con las piscinas con olas, estar acá entre los animalitos, tiene hasta su hamaca ahí, la veo, ¿verdad? Cuéntemela a esos amigos televidentes para que ellos puedan visitar el polideportivo. Que vengan a visitar, que está bien bonito, en familia. Noemí. Bueno, la señora Noemí ha venido a disfrutar acá con su pequeño bebé y así usted también, amigo televidente, puede acercarse y recuerde que el polideportivo está a un paso de su casa, por decirlo así, porque está en el municipio de Nejapa. Así que nosotros con esto seguimos acá en el polideportivo conociendo más de lo que nos ofrece este bello centro turístico y vamos a ver qué nos tienen por ahí de comer porque nos estaban hablando de unas langostas. ¿Serán langostas o serán torrejas? Solo Dios lo sabe, pero lo que nosotros queremos es llenar ese estómago porque creo que por eso Ana Yancy ya se me perdió. Bueno, entre nosotros ahí comemos y disfrutamos y la pasamos bien. Eunice debe de estar, no sé, allá en la regadera de su baño,
tal vez Álvaro en su trabajo, pero nosotros acá con este ambiente vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Bueno, pero antes de hacer la pausa, quiero que miren. Mire, yo estaba diciendo que Ana Yancy estaba perdida, pero por allá veo a esa oveja, sierva del Señor, levante la mano, sierva. Por ahí se viene acercando Ana Yancy. ¿Qué estará haciendo? ¿Estará escribiéndole tal vez a algún rapero? ¿Estará escribiéndole a Miranda que nos mande un video? ¿Qué estaba haciendo? Mira, estaba revisando las redes sociales y dice Diego Renderos, un saludo para Jackie Ardón que se ve guapísima. Bueno, ahí saluditos para Diego Renderos. También un saludo para esa gente que nos ve desde Nueva York, Estados Unidos, Canadá. Bendiciones para Efraín García que nos ve en línea. Ya que nosotros, usted si está en casita y quiere ver este programa, lo puede hacer. ¿Cómo nos encuentra? En nuestro sitio web como www.nortv canal 77, a Popa, así nos puede encontrar. O también puede escribirnos a nuestra fanpage como NorteV Canal 77. Nosotros con gusto vamos a estar haciendo todos los saludos que ustedes deseen. Y si usted quiere que vayamos a su centro turístico favorito, donde va a ir usted o donde ya se encuentra en este de lo que resta de las vacaciones, nosotros con gusto vamos a estar ahí. Mientras Ana Yancy sigue ahí viendo las redes sociales, nosotros hacemos nuestra primera y última y tercera y cuarta y quinta pausa comercial, pero nos vamos con este spot de Evita Salón. María Luisa la morena, la que juro que me quería. Aún recuerdo aquella tarde, la rosa deshojaba, preguntándote camino, sin verdad que yo la amaba. Facultades, 8 carreras universitarias y 1,000,000 de oportunidades en la Universidad Luterana Salvadoreña. Te ofrecemos licenciatura en computación, administración de empresas, ciencias jurídicas, teología, trabajo social, ciencias de la educación, contaduría pública e ingeniería agroecológica. Estamos ubicados en autopista Acomalapa, en San Salvador, desvío a San Jacinto, y en Guacotecti, departamento de Cabañas. Por una educación sin fronteras, Universidad Luterana Salvadoreña. Ahora sí, el mejor lugar para comprar barato los espera en Avenida Quirino Chávez, a pocos pasos de la Escuela Parroquial. Ferroelectrónica Palma, cada día más cerca de usted. Miles de artículos para el hogar, para el trabajo, para la oficina, accesorios para computadoras, pequeños electrodomésticos, artículos de ferretería para su hogar, calculadoras, todo tipo de baterías y mucho más. Aproveche los precios de inauguración de nuestra nueva sucursal, Ferroelectrónica Palma. Calidad, garantía y servicio para servirle mejor. Ahora con 2 sucursales en Apopa. Ferroelectrónica Palma. Norte TV presenta. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Soy Salma Hayek y están viendo Sexto Sentido. La exitosa y premiada serie Sexto Sentido pone el rostro humano a temas complejos y controversiales. ¿Alguna vez habrás pensado en cómo sería, no? Estas cosas no se hablan, se hacen. Ser la vela y timón de mi destino. No me digan qué debo hacer. Estás haciendo lo que es mejor para vos, Frankie. Pero la gente te señala con el dedo y te grita que no se va a condenar en el infierno. De mi destino. No me digan que debo.
mírala de lunes a viernes a la 1 de la tarde por NOC TV. Estamos más cerca de ti. En una sociedad que no descansa los 7 días de la semana, se vuelve una tarea difícil enterarse del acontecer nacional. Sintonice 7 días, el único noticiero nacional que le conecta con los sucesos de toda la semana en un recorrido por todo el territorio salvadoreño. Manténgase informado con 7 días, el resumen noticioso con reportes desde el interior del país de nuestras 34 afiliadas. Todos los sábados a las 6 de la tarde y domingo su retransmisión a las 7 de la mañana. Solo por Canal 21. Tome el control. Estudia una carrera que te garantice un futuro mejor en IEPROES. Puedes estudiar técnico y tecnólogo en enfermería, técnico en salud ambiental y equivalencia de técnico para tecnólogo en enfermería, diplomados en arsenal quirúrgico, docencia en enfermería y bibliotecología. San Salvador, 2298-9260. Santa Ana, 2440-8597. San Miguel, 2660-3288. Matricúlate en IEPROES. Mi papá es dueño. Mi esposa es dueña. Mi amigo es dueño y ahora yo también voy a hacerlo. Al asociarte al Sistema Cooperativo Financiero Fedecases, te conviertes en dueño. Con más de 95 puntos de atención en todo el país. Cada día son más asociados que aprovechan todas las ventajas y beneficios que ofrecemos. Fedecases, todos para uno y uno para todos. Asóciate a Acasipac. 2445-9200. Encontrado a Carla. Enfóqueme a Carla, por favor. Ahí está Carla, una guapísima chica. Diga hola, Carla. Por ahí está Carla. Ella anda con su amigo, que podemos ver ahí al fondo. Allá está el amigo. El amigo. El amiguito que se fue. Se llama, ¿cómo se llama? Luis. Luis, venga para acá. Yo creo que él se está preparando porque nosotros hemos organizado todo esto así bien bonito. Camarógrafo, por favor. Aquí vamos a realizar la boda. Él ya la está esperando ya a ella. Yo creo que él no la quiere ver vestida de novia. Por ahí Ana Yancy se va acercando. Bueno, aquí tenemos el lazo. Con este lazo los vamos a casar. Carla, por favor, quiero pedirle que camine hacia ese sendero, que este día usted va a contraer matrimonio con Luis. Carla, por favor, camine, Carla. Ahí va Carlita, ustedes pueden ver. Ahí va Carlita buscando el amor. ¿Cómo es el amor, verdad? Carlita, salud, Carlita. Ahí va Carlita, ahí al fondo va a encontrarlo. ¿Qué te dijo Luis Anaya? ¿Aceptó? Me dijo de que no, que el matrimonio es como el demonio. Me dijo, y entonces se fue, mire, ya lleva a la niña. A ver. Qué barbaridad. Eso es lo malo, Ana Yance. Déjame contarte que es lo grave, gravísima la situación cuando se tienen dos mujeres. Sí, claro. Cuando le dijiste que si era infiel o como que si tenía otra, se iba a ir y se fue, como que pita, le diste. Mira, eso es lo que podemos ver en el polideportivo. Las infidelidades donde sean, señor bendito. Y hasta en vacaciones, ya ni en Semana Santa, Ana Yance. Cabal, y en vacaciones, descansa. Bueno, vamos a ver qué más podemos encontrar por acá. No se ve. Tenemos a dos chicos guapos. ¿Cuál es su nombre? Isma. ¿Y usted? Denis. ¿Han venido solos, acompañados con la mamá, con el papá, con la abuela, con la tía? Con la familia. ¿Usted es por Obralón? Ay, no, pero usted es amigo de él. Ah, vaya, entonces ha venido con el amigo. ¿Cómo? Pues bien, bien, aquí disfrutando. Bien. Dicho que esto estaba prohibido acá. Mira qué malotes me salieron. ¿Y qué más les ha gustado? Polideportivo.
pues el ambiente, la tranquilidad. ¿Y usted? La música. Música, uy, se va a poner a reggaetonear por aquí. Y bueno, ¿ya se fueron a bañar? No, todavía no. Bueno, vamos, pues, ¿qué piensa? ¿No lo piensa mal? No, todavía no. No le gusta, dice. Bueno, nos vamos, muchas gracias. Miren, vamos a buscar ahora una niñita. Una niña de... Ah, ahí hay muchos niños. Jackie, solo yo falto ahí, mira, ¿dónde están todas esas niñas? Vamos a ver. Hola, niña, ¿cómo te llamas? Andrea. Andrea, ¿cómo le estás? Bien. Bien, ¿y con quién has venido? Con mi abuela. ¿Con solo la abuela? Sí. ¿Y tus amigos? ¿Tu novio? No. ¿Tienes novio? No. ¿Por qué? Que no. ¿Por qué? ¿Muy feo, Lupi? Sí. Ah, oí, te dijo que sos feo. ¿Qué te ha gustado? Bañar. ¿Pero el lugar? Sí. ¿Es de dónde? De... ¿Es de dónde viene? ¿Dónde vivís? La Loma. ¡Ah, qué bonito! Ella vive por ahí y ya te fuiste a meter ahí al hongo. Sí. ¡Ay, qué rico! Para ahí voy yo, va. Pues muchas gracias, que Dios te bendiga. Y vamos a ver... ¡Jackie! ¿Hablamos? ¡Jackie! ¡Habla que a mí me toca estar ahí con la... Por ahí estamos viendo, mientras nosotros vamos caminando, donde vamos a ir a darnos el agazón, la comidita, todo eso, el camarógrafo va diciendo toma. Ahí pueden ver que también el polideportivo cuenta con una piscina para niños, así que usted puede traer a todos los chiquititos del hogar a que se puedan venir a dar un chapuzón. Un cafecito en la mañana, ay qué sabrosita es la semita de Juanita, yo me la quiero comer con cafecito en la mañana, ay qué sabrosita es. Estamos ofreciendo mariscos, aves, carnes, coctelería también. Le mantenemos ahí de todo un poquito. Dentro de las carnes, carne a la plancha, el churrasco, hay sopitas de camarón, pescado frito, los ceviches o cócteles de camarón también, hay cócteles de conchas. Le tenemos también pollito al horno, pollo empanizado, alitas, piernitas empanizadas, de todo. Riquísimo, ¿verdad? Miren, aparte de esa variedad, los precios están accesibles, más o menos para que la gente tenga la idea y vaya ahorrando, ¿verdad? Para que en estas vacaciones se pueda venir a disfrutar. Los platos acá en el rancho están a partir de $2, de $2 a $4.75 el más caro, que es el pescadito. ¿Y las bebidas? Las bebidas antes de dos horas en adelante. Quisiera hacerle una invitación a la gente, ¿verdad? Y decirle que no se traiga nada de su casa, que aquí lo puede venir a comprar. Claro que sí, aquí estamos dispuestas a todo para el cliente. Va a ser un gusto atenderlos, ¿sí? ¿Desde qué horas están ustedes dando estos riquísimos platos? Desde las... hay desayunos también que se venden, hay huevito estrellado, revuelto, frijolitos, plátano, eso a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 9 y media los desayunos y en los almuerzos, entre más pronto, 11 y a veces a las 10 y media ya tenemos ya lista la térmica también, ahí estamos para mostrar al público. Bueno, amigos televidentes, ahora usted ya conoce un poquito más de los alimentos que aquí en el polideportivo le ofrece y en compañía de la señora acá que cocina súper rico porque nosotros ahí vamos a disfrutar lo que ella prepara. Le quiero pedir a mi camarógrafo que se acerque un poquito a la cocina para ver cómo ellas preparan, ¿verdad? Estos alimentos que son tan ricos y ante todo hay que ver la higiene ante todo. Ustedes pueden ver acá totalmente aseado, súper limpio, ahí los lugares específicos donde ponen los platitos, todo está ahí. ¿Qué es lo que tiene ahí, ni Norma? ¿Qué es? Preparado una costillita de cerdo frita, es un churrasco, lo que es un pollito al horno y el pollo empanizado. Acá está. ¿Y esos platos de cuánto ronda? El de costilla anda por $4, el churrasco $4, el pollito al horno $3.25, perdón, y el pollito empanizado igual, $3.25. Que vengan y nos visiten, que vengan a disfrutar en sí del polideportivo. Va a ser un placer atenderles y tenemos de todo un poco ahí para que degusten. Bueno, y nosotros vamos a disfrutar de estos ricos y exquisitos platos. Ya en breve momento le vamos a llevar uno a Nayansi y para que ella pueda disfrutar, mientras que los otros dos colegas que no están presentes en el programa del día de hoy, pues solo van a ver cómo nosotros nos chupamos los dedos con esa rica y apetitosa costillita. Continuamos. Es la semita de la Juanita, bien calientita,
final de este su programa Sábado de Stock Play. Pero nosotros el próximo sábado vamos a traer un poquito más de diversión como siempre. Y para nosotros ha sido un gusto de que usted nos haya podido acompañar en este rico sábado de vacaciones. Así que nosotros le dejamos a ustedes que siga disfrutando de lo que resta de las vacaciones. Y recuerde tomar todas las medidas necesarias para continuar después de las vacaciones, ¿verdad, Yancy? Haciendo sus entretenimientos, estudiando, yendo a la iglesia y todo lo necesario. Y ahora usted ya conoce una nueva opción más, ¿verdad? Para conocer y disfrutar de estas vacaciones, como lo es el polideportivo. Y quiero aclarar algo, Ana Yancy, acá completamente en vivo. Este viaje que hicimos acá al municipio de Nejapa fue por tu cumpleaños, chiquita. El día de mañana domingo tú vas a estar de manteles largos. Felicidades. Mis demás compañeros no pudieron estar presentes por cuestiones siempre laborales, pero de parte de todos nuestros compañeros de Sábado de Stock Play y creo que de todos los amigos televidentes te deseamos un feliz cumpleaños. Así es que bendiciones para ti y para todos los amigos de Sábado de Stock Play. Es un gusto poderles estar acompañando. Cuídense. Muchas gracias, gracias. Sí, mañana tengo 50 años, como lo mencionabas. Y pues gracias por celebrarlo y estar conmigo y todo. No sé, quiero llorar. Pero es una sensación súper linda poder compartir con ustedes y también con ustedes, amigos televidentes. Gracias por estar ahí, por siempre, no sé, siempre apoyarnos, siempre estar pendiente de nosotros y esperamos que lo siga haciendo a lo largo de todos los sábados de 2 a 3. Nosotros nos despedimos y vamos a seguir disfrutando un poco. Creo que me van a llenar la cabeza de no sé qué. Así que nos vamos hasta el próximo sábado. Que la pase rico en la Semana Santa. Si toma, no maneje. Coma como se debe. Pero después hay que engordar. Así que coma dietético, no, ¿verdad? Sino que moderado. Recuerde que todo con moderación y nada en exceso es bueno. Así es que bendiciones y nosotros decimos feliz fin de feliz semana de lo que reza. Santa. Wow. Nos vemos el próximo sábado. Y este es su programa, Nayancy.